Para nosotros es un placer poder compartir este tiempo contigo y quiero invitarte a que puedas aprovecharlo, que este no sea un sábado más, que no sea un fin de semana igual que el resto, que puedas usar este tiempo para tener un espacio con Dios y puedas conectarte, porque estoy seguro que Él tiene una palabra impresionante para tu vida. Quiero invitarte a que aproveches este tiempo de alabanza y puedas conectarte con Él. Si te sientes más cómodo, cierra la puerta de tu cuarto, concéntrate, cierra los ojos, como tú dispongas, pero no dejes pasar este tiempo tan especial. ¿Qué? ¿Busy? Busy Worship. Ajá. Ya el camino he recorrido, puedo confiar que en cada paso que doy vas conmigo, me sostendrás. Promesas cumplirás. Lo veré, lo creeré y por fe yo viviré. ¿Qué? Yo viviré. Es tu amor asombroso y grande que no se aparta de mí. Tu fidelidad y gracia que nunca se acaba. Capitán de mi barca, no se hundirá. Tus promesas cumplirás. Lo veré, lo creeré y por fe. Esta semana queremos invitarlos a que puedan tomarse esta semana para que puedan reflexionar acerca de los beneficios recibidos gracias a la cruz. No sé mucho, pero sí sé una cosa, y es que Jesús murió por ti y por mí para darnos un regalo, la salvación. Y lo más bonito de todo es que gracias a Jesús
Todo tu dolor, tus enfermedades, tu pecado fueron perdonadas y quedaron en esa cruz para que hoy en día puedas ser llamado Hijo de Dios. Hoy les quiero hablar sobre el amor de Dios, especialmente su muestra más grande, que fue entregar a su Hijo en la cruz por nosotros. Bueno, Jesús, al ser 100% perfecto, 100% no pecador y 100% santo, entregó su vida solo por nuestra salvación y por la vida de nosotros. Siendo pecadores, traicioneros y demás, y él siendo perfecto, murió por nosotros clavado en una cruz. Esa cruz en la que él dejó clavados nuestros pecados y nuestros temores es el símbolo más grande de amor que Dios nos ha podido dar. Morir por nosotros allá, en carne, y sufrir por nosotros para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Eso es amor. Nuestro papá murió por nosotros. Entregó a su único hijo por nuestras vidas, para salvarnos y para amarnos. Así que te invito a que tú también lo ames. Hola chicos, me complace estar compartiendo el siguiente mensaje con ustedes. Ya finalizando esta Semana Santa 2021, nos honra servir a Dios compartiendo sobre lo que Él es cada fin de semana. Por eso quiero agradecerte por estar conectado, sintonizado en esta transmisión especial el día de hoy. Durante esta semana, en donde muchos de nosotros de cierta forma nos sentimos conmovidos por el sacrificio de Jesús, por quien sabemos que conocemos al Padre y nos rendimos ante su amor, también hay ocasiones en las cuales predomina un sentimiento de tristeza, pensando en que la humanidad no fue justa con Jesús, lo llevaron hasta una cruz como un juicio general y sin piedad. Pero antes de sentir esa tristeza, culpa y todo lo demás, hay que recordar que esta fecha tiene un momento o evento específico por el cual valió la pena ese sacrificio. Y es cómo Jesús vence a la muerte. El sacrificio por parte del Hijo de Dios trajo como resultado la resurrección de Jesucristo. La resurrección es importante por muchas razones. Testifica del inmenso poder de Dios. Quien cree en la resurrección, básicamente, por ende, cree en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre Él, entonces Él tiene poder de levantar a los muertos. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Todo eso quizás lo sabíamos, pero hay algo interesante y es la resurrección como una señal del cielo que nos permite pensar en que no todo está perdido, en que por más cruel y dura que en ocasiones pueda parecer nuestra realidad, nuestra cotidianidad, hay esperanza en quienes tienen puesta su mirada en Cristo. Cristo que vino físicamente, que caminó sobre su creación y que plasmado en la historia está, que tuvo comunicación con las personas de su época. Es esa resurrección la que Pablo menciona en Hechos 13 en los versículos 38 y 39, donde básicamente nos dice que por medio de Jesús tenemos perdón de los muchos pecados que cometemos diariamente. Que todo el que cree en Él es justo a los ojos de Dios. Algo que antes de Jesús no era posible. Ese Cordero que se entregó por ti, que me estás escuchando en este momento, tiene como uno de sus pilares principales el amor. Quizás muchos de nosotros tenemos una idea de qué es el amor. Pero personificado, el amor es Jesús. Existen algunas de las situaciones en las que Dios nos muestra cómo su amor es más grande de lo que pensamos. Muchos de ustedes, como adolescentes, jóvenes, quizás constantemente batallan con lo siguiente: por ser el mejor,
por intentar que nunca te sepulten, o una frase que está de moda últimamente, que te cancelen por quizás fallar en algún momento. Yo lo hice, por mucho tiempo quería ser el mejor en todo, sobresalir en todos lados. Quería tener demasiados amigos que me apoyaran en todo, que me reconocieran por mis éxitos y no por mis fracasos, que de cierta forma me vieran sin manchas, como una hoja blanca sin marcar. Eso es una idea de reputación y quizás vemos a muchas personas, influencers, hablando de la idea de reputación, de cómo cuando esta muere, básicamente tú lo haces con ella, como cuando alguien tiene preconceptos de ti y los difunde, tú fracasas. Es eso y muchas causas más lo que nos aflige. Pero hoy Dios te está mencionando que aunque la gente quiera mancharte, juzgarte, lastimarte, siempre en Él encuentras fuerzas, siempre en Él encuentras esa esperanza que muchos dicen ya no puedes recuperar. Es como una copa llena de agua en la que muchos escupen hasta el punto de difuminar su pureza. La resurrección nos recuerda entonces que sí, que todo eso puede ocurrir, pero que a diferencia del que no tiene su mirada puesta en el Señor, Dios nos da una nueva oportunidad. En el mundo encontramos críticas de que alabamos a un Dios crucificado, pero en realidad alabamos a un Dios vivo que murió por ti y por mí, y que quiere que seamos libres del pecado, de lo que nos aflige. Ahora volvamos a la Biblia, y es que a través de lo que ocurre después de la cruz, se comprobó que Dios no solo tiene poder sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la escasez, sino que es más poderoso que hasta la misma muerte. En 1 Corintios 15, 55 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y me llama mucho la atención cuando Pablo menciona en ese capítulo cómo el Señor, luego de ser crucificado, resucita y se muestra aún al más indigno, dando a entender que la gracia y compasión del Señor con nosotros es algo que no podríamos describir. Simbólicamente, yo veo el pensar más allá de la cruz como depositar nuestra fe en que todo va a resucitar, de que tus miedos mueren y que la prosperidad regresa a tu vida, de que tu cansancio se va en una cruz y regresan las fuerzas que te permiten avanzar, perseverar. A mí me gusta mucho leer cómics, ver series, películas de superhéroes. De hecho, últimamente, no es un spoiler, así que no le den skip, por favor. Últimamente estaba viendo WandaVision y también la Liga de la Justicia, y veo cómo en la trama intentan resucitar a sus personajes principales. Según nos cuentan los evangelios, la resurrección de Jesús encontró a los discípulos en una situación de desánimo y desilusión por el final sin gloria de su maestro. Se había transformado en tristeza el entusiasmo suscitado por la predicación y los milagros de Jesús. Su muerte les provocó un dolor tan profundo como para anular toda esperanza. Aun cuando ya Jesús les había anunciado que después de su muerte Él resucitaría, vemos cómo después de resucitar, dicho evento restituye la fe de Pedro y sus compañeros, para que luego de eso se encarguen de difundir el mensaje, difundir el evangelio. Así mismo ocurre con nuestra vida. Cristo se convierte en ese motor que acciona un carro que está llegando a la cima de una montaña y que no puede por sí mismo continuar. Con un acto, Él restituye nuestras fuerzas, y eso es lo bonito de creer en Él, de tener como centro de esperanza a Jesús. Por último, quiero dejarte algo claro. Después de la cruz hay vida. El Dios en el que confiamos es el Dios de nuestra esperanza, que nos llena de gozo y de paz, en la que abunda su misericordia.
aquel que nos incentiva a confiar y esperar hasta ver reflejada su gloria. Así que no te desanimes por cargar tu cruz, porque después de cualquier desafío, verás el amor del Padre si confías y pones tu mirada en su Hijo. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un placer poder compartir con ustedes en este día. Recuerden que el día de mañana no tenemos taller en nuestra sede Villa Country, sino que estaremos viendo el servicio todos en casa. Así que conéctense en YouTube, estén atentos de los servicios y recordarles que nos vemos el próximo fin de semana por aquí a esta misma hora y el domingo a las 11 en Villa Country. Saludos, Dios los bendiga.